Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a La Hora Austral. En esta ocasión, en otra de nuestras jornadas históricas, en el cual les contaremos de la figura emblemática y destacada del presidente Manuel Montt. Provinciano de Jesús Morena, surgió de los nuevos tiempos de un Chile independiente, aprendiendo en el famoso Instituto Nacional y alcanzando un gran conocimiento de las leyes, materia de la cual se dedicará con excelencia y hará avanzar por mérito hacia la más alta magistratura de la República. Para hablar de esta figura, su persona y sus obras, y el gran legado que dejará en este país, se acompaña el profesor Cristóbal García Huidobro, historiador y académico director del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Santiago, y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Max? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Un tremendo gusto y muy agradecido por su amabilidad y su gran presencia en este programa. Como siempre, recordarles que si les gusta nuestro contenido histórico, suscribirse, compartirlo y darle like para continuar haciendo este tipo de programas, que vienen muchas otras figuras emblemáticas del país. Y recomendamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Pero bueno, para comenzar, ¿quién es este pequeño joven provinciano que nace en una época tan turbulenta? Un padre que va a ser perseguido por independentistas. ¿Quién es Manuel Montt, profesor? A ver, buena pregunta. Hay varios Manuel Montt. Hay varios. Está el Manuel Montt presidente, está el Manuel Montt ministro, está el Manuel Montt agricultor. Pero mira, para hacer un relato más clásico, claro, a ver, en primer lugar es el primer presidente civil que tuvo Chile en 20 años, e incluso quizá podría ser el segundo presidente civil que tuvo Chile en su historia hasta que él fue electo, ¿no es cierto? Salvo por el caso de José Tomás Ovalle, que fue electo y duró muy poco. Manuel Montt sería el siguiente presidente civil que tiene el país, que además tenía el título de presidente de la República y además terminó su periodo. Él venía de una familia que, mira, cuando tú analizas la familia de Montt, tú dirías, bueno, esto parece una familia de clase media, y curiosamente se parece mucho a la clase media actual. Me explico. Tenían medios de sobrevivencia, pero estaban altísimamente endeudados, ¿ya? Por ejemplo, el padre Montt se dedicaba a la minería, tenía unos trapiches mineros ahí en Petorca, y el asunto es que el padre vivía así como para llegar a fin de mes, pagarle a los trabajadores, pagar el consumo de materiales, en fin, y de ahí quedaba un poquito más y sería para la subsistencia. Era un hombre además también de edad muy avanzada. De hecho, cuando muere a los 80 años, y Manuel Montt tenía, soy tan malo para los números, 10 sí, años, 9 años. Sí. No, 1819, 1820, más o menos por ahí. Y él queda huérfano de padre. Entre medio, la madre se las ingenió para que Manuel Montt entrara al Instituto Nacional, pero con beca de seminarista, ¿ya? O sea, como religioso. Porque en esta época, no hay que olvidar, el Instituto Nacional estaba bajo el control de la Iglesia, no era un colegio laico en el sentido estricto, especialmente también porque había unión entre Iglesia y Estado. Ahí Manuel Montt va a estudiar toda su vida con beca. Entre medio también se puso a trabajar dentro del instituto, era inspector del instituto y al mismo tiempo alumno, y era muy, cuando uno lee más o menos qué era lo que él hacía, se dedicaba fundamentalmente a trabajar de día, estudiar de noche, ¿ya? Y en ese sentido, claro, Montt se convirtió en una especie de hijo del rigor, y además durante buena parte de su vida, de la primera parte de su vida profesional, giró en torno al instituto, ¿ya? Estudió ahí, sacó su título, o sea, estudió Derecho. Ahí uno estudiaba en el instituto y después la Universidad de San Felipe te daba el claro, título. Y luego se pone a trabajar ahí, se va a convertir en vicerrector y eventualmente en rector del Instituto Nacional. Entonces, si tú te das cuenta, claro, es una especie como de hombre hecho a sí mismo. Tenía una red familiar en Santiago que, digamos, tenía un buen pasar. Y en ese sentido, claro, había cierto rango de comodidades para un niño, pero seguía siendo un niño muy solo, que estaba, por lo demás,
como decirte, estaba entregado al bullying que le hacían sus Que no lo querían compañeros. mucho. Había, de hecho, mira, cuando tú vas al archivo del Instituto Nacional, que es gran archivo por lo demás, y ahí se hizo un trabajo fantástico, que todavía creo que no termina, de ordenar, catalogar todo lo que hay, imagínate, 200 años de historia. Están los libros de conducta, de anotaciones, etcétera. Y claro, hay un lo que pude encontrar fue que una vez Manuel Montt estuvo metido en una pelea con sus compañeros porque lo insultaron, ¿no es cierto? Lo insultaban por su color de piel, por su origen no humilde, pero no aristocrático, y por ser de provincia, pero no de las provincias que importan, que eso es lo más terrible, porque hay provincias y provincias. Una provincia importante será La Serena, o sea, Coquimbo, Santiago, Concepción, ¿no? Que son las provincias históricas. Pero Petorca está en la provincia de No. Aconcagua, y es una provincia muy nueva, pequeña y particularmente pobre. Entonces, claro, él no tenía por dónde. Entonces, en ese sentido, ahí tú te das cuenta que la infancia de Montt fue bastante complicada. Además, como la madre seguía viviendo en Petorca y ella estaba encargada de las faenas mineras, luego de enviudar, la podía visitar muy poco. Entonces, cuando salía del internado los fines de semana, se quedaba con su familia extendida aquí ¿cómo se llama? En Santiago. Pero, por ejemplo, no sé, yo cuando estuve recolectando y después edité las cartas de Manuel Montt, las primeras cartas son precisamente a su padrino, que era uno de los mejores amigos de Don Lucas, el padre de Manuel Montt, donde le pedía plata para comprarse zapatos, los libros del colegio, ese tipo de cosas. Entonces ahí tú te das cuenta, niño tan pequeño, ¿no es cierto? De alguna manera tratando de sobrellevar la carga de la soledad. Sí, y aún más. Ejemplo, lo que podía ahorrar lo llevaba a su madre. Era un tipo que extremadamente con sentimiento de deber. Sí, lo que pasa es que, bueno, también la madre Manuel, doña Mercedes Torres, no era particularmente rica y, bueno, tuvo que cargar con enviudar y además también con sus hijas, ¿no? O sea, Montt es el menor de una cantidad de niños que eran todas mujeres y él era el único varón. Entonces, por eso mismo, tú te das cuenta del esfuerzo que él hacía y además que hacía su propia madre para sostener a su familia. Sí, efectivamente, y vemos a alguien que se esfuerza mucho en avanzar en su ámbito académico para justamente poder mantener y ayudar a su familia, que es el ámbito del derecho, justamente. Bueno, sí, claro, lo que Sí. pasa es que ahí Manuel Montt tenía, a ver, a diferencia Sí. de algunos de los compañeros de Manuel Montt que venían de familias aristócratas, latifundistas o mineros, en fin. ¿Qué pasa? El tema es que la única opción que teníamos, y mira cómo se repite un poco en la historia 100 años después, la única opción que teníamos era sacar una carrera profesional. Él hace su práctica en el estudio de abogado, bueno, estudio entre comillas, que tenía Manuel, Manuel José Gandarillas, ¿no? Y que era un estudio bastante prestigioso en Santiago. Y eventualmente sale muy bien de la práctica, da sus exámenes, donde también le va muy bien, y eventualmente, claro, se hablaba, ¿no es cierto?, que Montt era un hombre demasiado racional, demasiado así como entregado a los estudios, un hombre frío, sin Sí. pasión. Que en realidad eso es exageración, esas son las exageraciones de Barro Arana y compañía que escribieron ese cuadro histórico de la administración Montt, que ahí está Santa María, Barro Arana, Lastarria y bueno, que surgió como un anónimo el libro originalmente. Y claro, Barros Arana escribía que Montt nunca rió, que nunca fue niño, en fin. Y eso ahí hablan desde la trinchera, ¿no? De la trinchera del enemigo político. Pero cuando tú lees, por ejemplo, las cartas que le escribía a su mujer, las cartas que le escribía a sus hijos, ahí tú te das cuenta de que hay un Manuel Montt que va más allá del mito, ¿no es cierto?, del hombre ley, como le decían. Efectivamente, ahí conoce su ejemplo, viaja a las provincias viendo a su mujer, Rosario, y después finalmente es electo por sus capacidades como miembro de la administración de Prieto, un tipo de excelencia en ambos sectores. Claro, lo que pasa es que, a ver,
después de, o sea, un poco antes de que muriera Portales, ¿no? Portales lo había recomendado para que se convirtiera en el equivalente hoy día de un subsecretario, ¿ya? En este caso, subsecretario del Interior. Pero Portales había dejado el Ministerio del Interior en ese momento. Portales se había quedado solamente con la cartera de guerra. Y hay una cuestión bien entretenida y que cuando muere Portales, fusilado el 37, solamente sabemos que Montt resintió la muerte de Portales, porque lo admiraba, de hecho. Se dice que era el hijo directo, putativo Portales. También son muchas exageraciones. Lo admiraba, pero fíjate tú, a ver, uno de sus compañeros de colegio, fue el juez instructor de la causa del asesinato Portales, el juez Álvarez. Y en la revista chilena de Historia y Geografía están publicadas las cartas que él le manda, el juez Álvarez, a Montt. Lamentablemente las cartas de Montt a Álvarez no están, ¿no? Créeme que las he buscado. No, no están. No, no. Porque además quedaron en manos del juez y Montt no copiaba sus cartas, así que estamos mal. Pero las cartas que le manda Álvarez, uno puede de alguna manera deducir más o menos qué era lo que pensaban ambos, ¿ya? Álvarez, más radical que Montt, decía, o tiene una carta donde decía, bueno, menos mal que se murió Portales. Pero Portales era como un padre castigador que no deja crecer a sus hijos, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Que era un gran hombre, un gran estadista, pero finalmente Portales era una persona que jamás iba a dejar crecer a Chile, que jamás iba a madurar Chile, ¿no? Pero bueno, el asunto es que nuestro amigo Montt, después de dejar la subsecretaría, se queda como rector del Instituto Nacional y eventualmente Manuel Bulnes lo llama como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que por lo demás era donde mejor se movía Manuel Montt, La en el educación, ámbito de la la educación. Sí. justicia. Pero principalmente la educación. Fíjate tú que esa fue siempre una preocupación de él, ya en los, a ver, un, dos, tres, cuatro años que estuvo como ministro de Instrucción Pública. Y además también durante su gobierno, la cantidad de escuelas que se construyeron, el gasto público en materia educacional fue considerable durante su presidencia. Así que claro, también ahí hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Una predilección, ¿no es cierto?, de Mon por sobre algunos temas en específico, el tema educativo. Sí, nace justamente la Universidad de Chile como una nueva forma de reemplazar al ya muy degradado San Felipe. Bueno, a ver, entre otras, porque piensa tú, ahí, mira, hay una carta de Manuel Montt donde habla, ya está viejito, del año 70, 1878, y se le escribe, no me acuerdo, a uno de sus hijos, creo que a Pedro, y le dice: yo me acuerdo cuando era niño que vivía en Petorca, pero no había una escuela en Petorca. Me tenía que ir caminando a Hierro Viejo. Yo después saqué más o menos la distancia, lo puse en una nota al pie, ¿a cuánto está Hierro Viejo de Petorca? Ida y vuelta. Lo más probable es que a pie, no a caballo. No había plata para tener caballo. Entonces, y bueno, hablaba del esfuerzo de sus padres, en fin, y que su madre lo dio todo por él. Pero ahí tú te das cuenta que es una historia bien, bien complicada. Por eso, Montt no venía de las familias aristocráticas, no era un hombre de fortuna, nunca lo fue, ¿eh? Realmente. Conversando con sus descendientes, nunca hizo un buen negocio, todo, nunca, jamás. Y todo lo que tenía venía fundamentalmente de sus ahorros, de su diligencia, ¿no es cierto? Como un hombre prudente en cuanto al manejo de sus caudales. Y además también porque los hijos salieron más inteligentes que él en materia de negocio, entonces le administraban las platas. Entonces, pero en sí Montt era un hombre muy sencillo, ¿eh? No, no era un intelectual bajo ninguna circunstancia, era un hombre de acción más que un hombre intelectual. Era un hombre que no tenía, o sea, tenía inquietudes artísticas, literarias, históricas, pero como te digo, no es un
No es un gallo que se haya dedicado a escribir, a historiar, ¿no es cierto? Era un abogado, ¿ya? Era un abogado, le interesaba la ley, era legislador, además le interesaba la educación, pero siempre fue un hombre muy práctico, más de acción que de ideas. Justo en ese ámbito, es un hombre de acción y con mucho carácter, un carácter que le enfrentará a Diego Portales. Dicen que la única persona que podía enfrentarse al ministro, o en la misma historia criolla, cuando se enfrentó a la viuda de Carrera, justamente que después Bueno, tendrá ciertas repercusiones para su segundo periodo. mira, con lo de Portales ahí, bueno, fundamentalmente es porque Portales, había gente que le tenía tanto terror a Portales que nadie se atrevía a decirle la verdad. Y Montt, que no tenía nada que perder y que era un hombre que se plantaba así como mucha pachorra, llamémoslo. Le gustaba a Portales que le dijeran la verdad. Ahora, trabajaron muy poco, sí, mira, como te digo, trabajaron un mes hasta que, bueno, de ahí Portales renuncia y se muere después. Y lo de la viuda José Miguel Carrera, claro, ahí hay otro tema, porque piensa tú que era rector del instituto en esa época, Manuel. Y bueno, ocurre que a José Miguel Carrera Fontecilla, el hijo póstumo de José Miguel Carrera, la madre lo mandaba a sacar del colegio, siendo que está internado cuando se le fruncía. Entonces, Montt le manda una carta diciéndole, oiga, ¿sabe qué? Ya no lo puede hacer, porque este es el régimen, ahora si usted quiere cambiar a su hijo de régimen, avise no, en fin, hasta que, pero si usted sigue así, entonces voy a tener que cancelarle la matrícula a su hijo. Y lo hizo, porque la viuda de José Miguel Carrera no lo tomó en serio. Además, ¿quién era Manuel Montt aparecido frente a la viuda de Viuda uno de de un los padres prócer. fundadores de la República? Entonces, bueno, esto escaló incluso hasta donde Joaquín Prieto, porque el presidente de la República se metió en esto, y Montt le dijo, bueno, mire, elija usted entre este niño o yo. En el fondo le dijo, la cuestión es muy sencilla, ¿usted quiere un buen rector o darle en el gusto a esta señora? Y Prieto le dijo a Mercedes Fontecilla, bueno, hasta aquí no me ha llegado porque prefiero a mi rector. Sí, es una figura que justamente por ello llegará a tal grado de ser elegido ministro por Bulnes. ¿Cómo es esa selección en la administración de Bulnes? Esa figura justamente ya como ministro, esa acción de ministro Bueno, justamente. a ver, él ya había sido ministro antes con Prieto, ¿eh? Por si acaso, el último año de Sí, Prieto, año y sí. medio de Prieto. Y Bulnes llega a la presidencia y, bueno, eran del mismo grupo político, eran pelucones, ¿no es cierto? Hago la referencia que estoy hablando, no existen los conservadores ni los liberales Ah, en esta bueno. época. Hay pelucones, hay pipiolos, los liberales recién surgen formalmente como partido en 1849, y conservadores y los conservadores van a surgir en 1857. Entonces ahí realmente hay un error que. Y no necesariamente ser pelucón implicaba adscribir a ideas conservadoras. ¿Por qué? Porque en esta época los grupos políticos son más como de afinidad, ¿no es cierto? Afinidad social, afinidades políticas también, indudablemente, operan más como en la lógica de grupos de interés, ¿no? Sí, los pelucones tenían una relación, eso sí, más cercana con la Iglesia Católica que lo que podían tener los pipiolos, que eran no derechamente laicistas, porque habían pipiolos que eran bastante religiosos, llamémoslo así. Sí, Pero efectivamente. buscaban mantener a la iglesia en un papel distinto al que los querían darle los pelucones. Pero incluso dentro del mismo peluconismo habían políticos que favorecían la separación entre iglesia y Estado. Pero yendo al tema, Bulnes decide nombrar a Montt como ministro de Justicia e Instrucción Pública porque fundamentalmente había sido rector del Instituto Nacional, ¿ya? Aquí ya empezamos a ver la dupla, ¿no? Montt Vara, porque Manuel Montt se va de la rectoría a asumir como ministro y queda Antonio Varas Desaparece. como rector, ¿ya? Ahora, la relación de ellos es bien notable porque uno tiende a pensar así como que eran amigos, que eran yunta y nada más alejado de la realidad. No, era una relación distinta, es una relación más parecida a la de padre e hijo.
¿Ya? En ese espacio, por ejemplo, justamente es Mod que lo le da apoyo cuando su hermano muere finalmente. ¿Cómo es esta relación inicial que le hace surgir también a Varas? Claro, lo que pasa es que dentro, cuando, a ver, cuando Mon todavía estaba en el Instituto Nacional, ya estaba terminando, el hermano de Antonio Varas era el amigo de Mon, ese era el amigo, ¿ya? Porque tenían la misma edad, José Miguel. Y no sé bien qué fue lo que pasó, porque se supone se enferma José Miguel, y lo mandan de vuelta a su tierra natal, en el sur, Cauquenes. El padre de los Varas había muerto hacía tiempo, por si acaso, porque era, además, había estado en una situación de mucha pobreza, porque, bueno, era un oficial que participó de la guerra de independencia pero por el bando monarquista. Entonces, eso llevó en definitiva a que, bueno, ladró al árbol equivocado Bueno. y la República, como lo hizo con muchos, se vengó precisamente de aquellas personas que tildó de traidores. Y José Miguel se vuelve y de acuerdo a lo que he logrado investigar, ¿no es cierto? El barco en el que iba naufraga Sí, y muere, sí. ¿ya? Pero justo antes de irse a este viaje, había llegado Antonio al ¿cómo se llama? Había llegado Antonio al colegio. Y José Miguel le encarga a Manuel Montt y al grupo de amigos que tenía, que habían varios, estaba Manuel Cerda, en fin, González, un montón de gente, que cuiden a su hermano mientras él está fuera. Y cuando fallece José Miguel Varas, hay una especie como de acuerdo general entre el grupo de amigos de ayudar a Antonio para que salga adelante. Y en ese sentido se convirtió en una especie de protegido de Montt, ¿ya? Cuando Montt se convierte en presidente, claro, su primera elección como ministro del Interior fue Varas. Pero no solo por eso, sino porque además Varas ya había sido ministro del Interior de Bulnes. Entonces, eso también te dice, Montt buscaba, a ver, protegía, pero también quería gente con experiencia, ¿ya? Y en ese sentido te diría yo que claro, eso de alguna manera, ahí tú ya te puedes dar cuenta de más o menos cuál va a ser el carácter de Montt respecto a cómo elige a sus ministros, cuáles van a ser sus políticas y cómo eso eventualmente lo va a llevar a chocar, ¿no es cierto?, Sí. con determinados grupos de interés Grupos. y de las élites en Chile. Sea, justamente en el periodo de Bulnes se hablaba de que se fue puesto justamente como una especie de contraposición a la élite política ya existente, porque era un tipo nuevo, un hombre nuevo, de morena y aparte muy legalista, extremadamente, que era Claro. un poco fuerte para de esa época, Lo justamente. que pasa es que cuando tú ves el desarrollo de la política en Chile, ¿no? Y desde, no sé, invento, desde 1810 en adelante, claro, era un sistema cerrado, aristocratizante, donde tú veías que fundamentalmente se repetían los nombres, las personas. Pero también los lugares. Piensa tú, por ejemplo, no en vano las guerras civiles que tuvo Chile o las revueltas que tuvo Chile terminan más o menos con un acuerdo, ¿ya? De que los presidentes van a ser militares y además van a venir de Concepción, donde está la aristocracia militar, llamémoslo así. Bueno, entonces, en ese sentido, claro, se mantuvo el equilibrio, pero cuando Montt es electo en el año 51, claro, por un lado está lo que dices tú, ¿no? Es una persona que viene de una provincia pobre, que no tiene nombre, no tiene abolengo, más encima, claro, la aristocracia chilena parece que se veía muy caucásica y un hombre de tez morena era como Aino Catón, que es Un bueno, mestizo. claro. Y por otro lado, pero hay otros elementos, quizás los podemos tocar más adelante respecto a cuáles van a ser las políticas que va a adoptar Podría Montt el en su periodo, gobierno. justamente. Claro, pero fíjate tú, por ejemplo, hay una carta muy notable ¿cómo se llama? Aníbal Pinto, ¿ya? Y se la escribe a su suegro, José María de la Cruz, ¿no es cierto? Que fue el Sí. contendor de Montt el 51. Esta La carta es como del rebelión. año. Claro, esta carta es de 1854, 55. Y en esa carta le escribe a su padre, porque hubo un cambio de gabinete, y le escribe a su suegro, perdón, y le dice, el negro, creo, ha hecho el cambio de gabinete, y le pone la fecha, y dice, al leer quiénes han asumido,
me doy cuenta que no hay nadie, no hay nadie que podamos tildar de gente conocida. Gente conocida en esa época implica gente de nuestro grupo, Exacto. gente de la casa. Y en ese sentido, claro, Aníbal Pinto, que muy liberal habrá sido en sus años, ¿no es cierto? De todas maneras pesaba lo aristocrático de su familia, por lo demás, porque también él estaba vinculado con la familia Bulnes, estaba vinculado también con los Pinto, él era hijo de Francisco Antonio Pinto, estaba vinculado por matrimonio con los de la Cruz, entonces y ahí tú te puedes ya dar cuenta de que es parte de un núcleo social específico, perdón, que mira a estas personas que están creciendo y están adquiriendo cargos públicos al amparo de su educación profesional, cosa que era Sí. muy mal visto, ¿entiendes? Sí, y justamente en un momento Montt sale del ministerio y vuelven estas figuras un poco más clásicas, pero aún así estas no perduran mucho tiempo y vuelve a renacer con la figura en que puede dar esta administración en lo que necesitara justamente. Me sabe hacer una especie de meetings que van a presionar a, justamente a Montt para que se vaya a la presidencia. ¿Cómo ocurre este proceso de la llegada a esta candidatura fuerte del presidente Montt? Bueno, a ver, mira, Montt estuvo como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública hasta el año 45, ¿ya? Entre medio también asumió el Ministerio de Hacienda, asumió también Interior y Relaciones, perdón, Hacienda y, en un, y otro ministerio, el Ministerio de Guerra. Entonces, hay una historia muy notable que lo cuenta la señora de Montt, que un día... Aquí, bueno, aquí se podría hacer historia de la vida privada. Un día ella se levanta en la mañana, sabemos que no encontró a Montt porque dormían juntos, cosa que era muy raro en esa época, un matrimonio dormía juntos, y está asustada porque ve que el lado de la cama de ella está hecho. Entonces se levanta, va viendo pieza por pieza y lo encuentra dormido sobre su escritorio con una pluma en las manos y ahí exhausto. Lo despierta y le dice: Manuel, tú mañana vas a hablar con el presidente y vas a renunciar por lo menos a un ministerio, ojalá dos. Y Montt, que era un hombre muy diligente y obediente, le presentó su renuncia al presidente Bulnes a dos de los ministerios, se quedó con justicia, ¿ya? Ahora, en 1845 había que preparar las elecciones y usualmente siempre había un cambio ministerial. Se cambiaba el ministro de Interior. ¿Por qué? Es muy notable, ¿eh? Porque tú ves cómo esto se va repitiendo en el tiempo después. Una especie de práctica. Las elecciones son una guerra en Chile. Es una guerra sin balas, una guerra sin muertos, usualmente, ¿no? Pero una guerra al fin y al cabo. Tú ponías a tu mejor general, ¿no? Para que organizase tu guerra, para que viera el esquema táctico y estratégico. Y efectivamente, lo que hace Bulnes es nombrar como ministro del Interior a Manuel Montt. Y Manuel Montt, entre 1845 y 1846, va a estar encargado de organizar las elecciones, lo que significaba también que va a estar encargado de hacer que el gobierno gane. ¿Me Exacto. entiendes? Porque esa era la labor que cumplía el ministro del Interior a través del modelo de intervención. Sí. Una intervención que se hacía a través de los intendentes y que por lo demás es claramente un resquicio legal, es decir, la aplicación torcida de un precepto jurídico con el fin de obtener un dividendo de carácter político. Y en ese sentido, claro, Montt se encarga de eso, ahí tú puedes ver, el lenguaje es muy notable, porque se habla de que, que el presidente quiere la mayor libertad en las elecciones, quiere que haya un juego justo, pero hay que favorecer a los amigos del gobierno. De Gobierno. ahí eso significaba que había que favorecer a los candidatos y, señor intendente, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, pero fíjate tú que Bulnes es reelecto el año 46, pero Montt decide no seguir, se retira de lo público. Entre medio, es bien,
miembro del Congreso Nacional, en otras ocasiones sigue su carrera judicial, de hecho va a ser ministro de Corte de El Apelaciones y Supremo. eventualmente va, él es electo presidente de la República siendo presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Y de hecho alguien lo comentaba hace mucho tiempo atrás con un amigo que y creo que apareció de repente entre los comentarios por ahí que de repente se ven, Manuel Montt fue cabeza de los tres poderes del Estado en algún momento y de hecho piensa tú que cuando él termina la presidencia vuelve a ser presidente de la Corte Suprema porque en esa época los cargos eran vitalicios, ¿ya? Entonces mientras Montt fue presidente hubo un regente que era uno de los ministros que administraba como presidente de la Corte hasta que el titular volviese. Sí, o sea, finalmente Montt era un tipo que ilustrado, que había participado en muchas actividades del ámbito del derecho, por eso mismo justamente se dirigía primeramente como ministro de Justicia y procedente del ámbito del Interior, pero Bueno, ahí Varas va a volver a ir, va a volver ahí justamente. claro, pero fíjate tú, por ejemplo, que hay cosas bien entretenidas. Por ejemplo, a Montt le toca ser parte de la comisión, una de las comisiones, bueno, y después como presidente también, de revisoras del Código Civil, de los distintos Sí, proyectos de Andrés Andrés Bello. Entonces Bello. también ahí tú tienes un elemento interesante, como me Entre decía todos. una vez. Claro, no, y como una vez leí por ahí, me lo comentaba también un colega, me decía, claro, porque es el intelectual orgánico del régimen Pelucón. Porque en el fondo, Bello, Mariano Egaña, Juan Egaña antes también, Un poco Sarmiento. Sarmiento, claro, lo que pasa es que dejó a Sarmiento fuera porque era argentino, pero Sarmiento no está de la mano con el tema del ámbito jurídico, sino más del ámbito periodístico, que eso es otro tema que te lo digo al tiro. Y el asunto es que, bueno, el mismo Manuel Rengifo, etcétera, son las cabezas pensantes del régimen Pelucón, ¿ya? Y en parte el peluconismo no se mantuvo solamente por la fuerza de las armas o con la égida de Portales, sino porque hubo gente que pensó un país y un modelo de país dentro de lo que se podría decir en el siglo XIX, ¿no? Con un proyecto en mente, ¿ya? Y hasta cierto punto Montt intentó radicalizar ese proyecto en su momento, ¿ya? Cuando asumió la presidencia. Ahora, Varas se convierte por si acaso en ministro del Interior el último año y medio de Burne, ¿eh? Para Antes, asegurar. claro, pero cuidado, porque lo que pasa es que aquí hay otra historia, mi estimado. Lo que pasa, Max, es que el primo de Bulnes era su ministro del Interior, Manuel Camilo Vial. Y Manuel Camilo Vial tenía una ambición profunda de convertirse en presidente de la República. Bulnes, mira, no lo sé, porque no he estudiado a Bulnes y lamentablemente no hay mucho material. La Información. familia. La familia tenía las cartas, etcétera, pero bueno, tú sabes que esas cosas se van perdiendo con el tiempo. Y Bulnes como que en realidad no le interesaba ni apoyar, ni favorecer, ni tampoco ir contra su primo, ¿ya? Pero nuestro querido amigo Manuel Camilo Vial dio un paso en falso porque falseó las cifras del presupuesto de la Nación, ¿ya? Para hacer ver que habían muchos más ingresos que egresos de la balanza comercial, y bueno, lo pillaron, que además era una cuestión muy burda. Y eso, entre otras cosas, lo llevó a renunciar como ministro, ¿ya? Y ahí es cuando entra Varas, que es una cuestión muy notable porque se suponía que Vial tenía que encargarse de la organización de las elecciones, no Varas, pero Varas entra aquí a salvar un poco el último año, año y medio del gobierno de Bulnes, para que efectivamente hayan elecciones que sean, llamémoslo así, ecuánime, ¿ya? Y ahí es cuando se da ahí se da, ¿no es cierto?, la famosa contienda, ¿no es cierto?, entre José María de la Cruz y Manuel Montt. Sí, ya entra un mal precedente. En abril de ese el 51 va a haber una revuelta en Santiago inicialmente. O sea, da ciertos indicios de que este cambio de administración va a ser un poco violento, finalmente. ¿Cómo se va a hacer Sí. esta diferencia entre las provincias, como la Serena y Concepción, con Santiago en este periodo? Mira, hay cuando tú entrevistaste a Joaquín Fernández, Joaquín es de las pocas personas que ha rescatado en Chile, por lo menos, la historia de las guerras civiles, ¿ya?
por lo menos de la década del 50. Yo me distancio un poco, Joaquín, en su apreciación. Evidentemente, el gobierno de Manuel Montt tiene una apreciación más negativa que la que tengo yo, pero por desgracia, una buena parte de los libros que tratan sobre este periodo son muy antiguos. La mayor parte de ellos son del Exacto. siglo XIX. Entre ellos, Barros Arana, por ejemplo, está también el libro de Pedro Pablo Figueroa sobre la guerra del 59. Pero falta, por ejemplo, yo creo que falta un buen libro sobre la guerra civil del 51, ¿ya? Nice. Porque ahí se da un fenómeno bien curioso. Yo he dedicado buena parte de mi vida profesional, bueno, los últimos 10 años, quizá un poco más, a estudiar fundamentalmente la conflictividad entre las provincias en Chile, pero en el periodo de la temprana República. Estoy pensando desde, no sé, 1820, 1818, Claro, el hasta momento 1830. provincial. Claro, 1833, claro, eso es lo que diría Armando Carter, ¿no es cierto? El Sí. momento provincial. Pero por otro lado, incluso un poco antes también, estoy estudiando los conflictos, ¿no es cierto?, entre 1810 y 1814. Pero el tema es que para 1851 me encuentro con fenómenos muy parecidos, fenómenos discursivos muy parecidos. Me explico. En 1851, Concepción declaró su independencia. ¿Qué significa eso? Bueno, en 1822 ya lo había hecho también. Ahora, la palabra independencia, al menos en esta época, no implicaba una secesión, o por lo menos no una secesión definitiva, ¿ya? Una Sino que, soberanía. claro, pero cuidado, porque soberanía implica hacerte cargo de tus propios Sí. negocios, de un control y jurisdicción interna, y respecto a un otro. Y en ese sentido, claro, ahí tú te das cuenta que el término más que independencia es un sinónimo como de autonomía. Es un término más o menos similar. Y el asunto, Max, es que la retórica es más o menos la misma. Los derechos hollados de las provincias por el centralismo abusivo de la capital nos han llevado. Ya, misma cosa. En 1851, eso sí, el detonante fue bastante distinto a lo que vemos en la década del 20, ¿ya? Pero siempre tiene que ver un poquito con alguna elección. En 1851 hay elecciones presidenciales, como tú bien lo señalabas, y hay dos candidatos que se disputan el sillón presidencial, que en realidad era uno, ¿eh? No más, era Montt. Y a última hora se levanta la candidatura de José María de la Cruz por los anti-Montt, pero es una candidatura anti-Montt, Sí. porque lo más notable de todo es que José María de la Cruz también era pelucón, Sí, bastante igual que conservador. Montt. Claro, lo que pasa es que ellos representaban facciones distintas dentro del peluconismo, ¿ya? José María de la Cruz era un aristócrata proveniente de Concepción, tenía el mismo perfil que su primo, Manuel Bulnes, Sí. y de su pariente, Joaquín Prieto, ¿me Esto. entiendes? Entonces, son todos familiares, en definitiva, ¿ya? Por otro lado, el mismo José María de la Cruz era ultra reaccionario. Pero claro, Pedro Félix Vicuña y los miembros del recién creado Partido Liberal, que fue creado, de hecho, por Manuel Camilo Vial, Sí, uno de la oposición. claro, desafectado con su primo que no lo protegió, no lo defendió y más encima lo echó, ¿ya?, del ministerio. Claro, efectivamente, creó un partido de oposición. Bueno, pero lo más notable es que las ideas del Partido Liberal no podían ser más antitéticas que las posturas de José María de la Cruz, ¿no? Eventualmente, de la Cruz pierde la elección. Ya si hubo fraude electoral, que lo más probable es que lo hubo, porque era muy, muy común, Normal. de todas maneras, pareciera, hasta donde se ha estudiado, que Montt ganó la elección, la habría ganado con o sin fraude electoral, ¿no? Pero ¿qué proponía Montt? Montt quería realizar una serie de reformas, aumentando el gasto público en materia de infraestructura, educación, sanear la deuda externa. De hecho, durante el gobierno de Montt se termina por pagar el empréstito que pidió Higgins para la Sí, Escuadra la de la Libertadora del Armada. Perú. Claro, lo más triste de todo es que el año siguiente hubo una crisis económica y hubo que pedir otro empréstito, pero bueno, en fin. Después, bueno, ¿qué más quería hacer Montt? Bueno, Montt tenía, y lo hemos conversado en algún momento, tenía esta idea del mérito, ¿no es cierto? Que la gente tenía que surgir por sus propios medios y méritos, y eso eventualmente abría espacios para el servicio público, etc.
Ahora, bajo ninguna circunstancia en Chile, ni en 1851, ni en 1855, ni hoy día, hemos estado en una sociedad absoluta y completamente meritocrática. Eso no es así, ¿ya? Y Montt tuvo que gobernar con lo que pudo y en cuanto pudo, ¿ya? Ahora, también Montt tenía, y esto ya lo veían los penquistas y también en el norte se veían en la zona de La Serena, porque ahí vamos a tener a José Miguel Carrera Fontecilla, el mismo chiquillo que Montt expulsó del Instituto Nacional, haciéndole una revolución a Montt en el norte, donde los intereses mineros también miraban con mucho resquemor la intención absolutamente expresada por Montt de conseguir un gobierno fuerte y centralizador, es decir, que hubiese un nodo de toma de decisiones centrado en Santiago y que de ahí se extendiese la toma de decisiones a las distintas partes del país, que hubiese una fuerza directora, ¿no es cierto?, del progreso nacional, ¿no? Eso es más o menos lo que quería Montt. Y estamos hablando de una época donde las aristocracias locales eran las que mantenían a flote la administración. Hay un libro muy notable de Elvira López, ¿no es cierto?, sobre la administración pública en Chile y cómo va desarrollándose lo mismo, pero en un periodo más posterior, ¿no es cierto?, que lo estudia Diego Barría, ¿no? Donde te dicen, claro, en realidad cuando uno mira el inicio de la burocracia en Chile, es una cuestión pobrísima, donde tenías un cuerpo muy pequeño de burócratas, muchas veces ligados familiarmente, en algunos casos que trabajaban ad honorem, o sea, sin que se les pagase, por lo tanto eso era, ¿cómo se llama?, campo fértil para la corrupción, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, claro, cuando tú tienes costumbre por los últimos 30, 40 años, los últimos 40 años de que nadie se va a venir a meter en tu metro cuadrado, que además también en parte un poco ese es el gran pacto del Estado portaliano, ¿no? O las Las guerras civiles, provincias, aceptar a las élites locales a cambio de que se metan al poder central. claro, y que además también la élite local va a recibir puestos de trabajo, puestos políticos. Usted quiere ser senador, el presidente se encarga de que lo elija el senador. Quiere ser diputado, ministro, jefe de aduana, tesorero. Eso va que y esa administración va a quedar en manos de gente de la localidad. Pero ahora la amenaza es que Montt va a decir, no, aquí vamos a racionalizar todo, aquí la gente vamos a abrir concursos, la gente va a ser electa o va a ser nombrada de acuerdo a sus méritos y todo va a venir desde Santiago. Claro, hoy día eso nos parece dañino, ¿no es cierto? El excesivo centralismo, sí, puede ser. Pero para 1850, Chile era un país desmembrado, ya desmembrado geográficamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico también, era un país desmembrado y Montt quería unificarlo. Sí, eso va a sumar justamente lo que va a ser el desastre económico debido a la guerra civil, que va a ser, se va a haber gastado una economía del sur un poco reducida, que tendrá que reconstruir esa unidad nacional. O sea, mira, a ver, cuando tú miras la historia de las guerras civiles en Chile, tú puedes sacar algunas conclusiones básicas. Las guerras civiles en Chile son sumamente cortas, cortísimas. En segundo lugar, son sangrientas a niveles, bueno, piensa tú que en la guerra civil del 91 murió casi la misma cantidad de gente que en la guerra del Pacífico, solamente que esto fue un conflicto interno, ¿verdad? Como te digo, guerras cortas y sangrientas, pero al mismo tiempo, donde la reconstrucción parte inmediatamente, ¿ya? Ahora, aquí, y yo lo he dicho en otras ocasiones, he escrito sobre el tema Montt, aquí le fallaba la táctica. ¿Por qué? Tú mismo lo dijiste en algún momento, Montt era un hombre extremadamente legalista, ¿no? Las reglas están para cumplirse, no para hacer excepciones, y si hay excepciones son las menos, ¿ya? Y una amnistía, porque a ver, aquí lo que ocurrió fue que hubo gente que soliviantó unidades del ejército, donde conspiró para derrocar al gobierno, que ni siquiera se había inaugurado, porque Montt asume el 18 de septiembre y el alzamiento había partido unos días antes, que intentó, por medio de la sedición, derrocar ese gobierno. Por lo tanto, había leyes en esa época que decían, bueno, a esta acción, a este tipo, le corresponde tal pena. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos es que Montt no quería negociar. No, No amnistía.
no va a haber amnistía. Pasaron 2 años, 2 años para que hubiera amnistía, ¿ya? Y ahí, incluso 3, y ahí pudieron volver, pudieron, ¿cómo se llama? Pudieron volver, pudieron, que muchos de ellos se fueron a Europa, a Lima, en fin, caso Domingo Santa María, por ejemplo, que tuvo un periplo por el Perú en esa época, Barros Arana, lo mismo, y todos ellos eventualmente vuelven a Chile, pero van a volver eventualmente para poder derrocar a Montt unos años después. Otra vez. Sí, pero justamente la invitación comienza este hombre que había sido promotor de la educación en la Universidad de Chile, en crear la Escuela de Preceptores. ¿Qué propuestas me comienza a generar este nuevo periodo de crecimiento económico que le dará la apertura a los grandes proyectos del año 50? Bueno, a ver, lo que hace Montt es retomar algunas políticas que se habían inaugurado con la elección de, perdón, con el gobierno de Bulnes, ¿ya? En el caso de Bulnes, él había iniciado, por ejemplo, el proyecto de construcción de ferrocarriles, ¿ya? El ferrocarril de Caldera, ¿no? El primer ferrocarril en nuestra historia, le pertenece al gobierno de Bulnes. Pero Montt decidió continuar con esa obra. Y de hecho, el inicio de la construcción del ferrocarril de Santiago Valparaíso, que en el fondo unía Santiago con el puerto principal de la zona, se inicia durante el gobierno de Montt. También durante el gobierno de Bulnes se inició la construcción del telégrafo, ¿ya? Y Montt lo que hace es fomentar a niveles, digamos, Bulnes fue bastante tímido, ¿no es cierto? Pero Montt se entregó precisamente a la construcción de telégrafo a lo largo y ancho del país, precisamente para desarrollar este medio de comunicación novedoso, ¿no? Por lo menos para nosotros. Y por eso recalco lo que te comentaba antes, Max, sobre el tema de que, claro, Montt quiere unificar. Unificar a través del Estado, sí, indudablemente. Quiere unificar a través de la construcción de vías férreas, quiere unificar a través de crear comunicaciones que sean relativamente inmediatas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú ves, junto con todo lo que tú ya has mencionado, ¿no es cierto?, en materia educacional, en fin, ¿qué era lo que le interesaba al gobierno? ¿Ya? Evidentemente, porque uno ya con la distancia histórica, la distancia del tiempo, no sé, tú puedes decir, bueno, aquí se tomaron buenas decisiones o malas decisiones. Claro, dependerá cómo tú sopeses el asunto. Pero en general, si tú te das cuenta, el gobierno continuó políticas que fueron muy buenas. Otras políticas que tenían que ver con las banderas de lucha del gobierno, quizá no fueron tan inteligentes, al menos como fueron pensadas, el caso de la ley de municipalidades de 1854, ¿no? Claro que esa ley lo que hacía era poner bajo el control directo de Santiago a todos los municipios, ¿ya? Y nuevamente aquí, y perdonando el chilenismo, ¿no es cierto? Es pisarle los callos a las élites, ¿no es cierto? Que están acostumbradas a gobernarse y no a ser gobernadas, ¿no? Sí, ya los mineros. Que es el caso de la minería en el Sí. norte, y ahí, bueno, Joaquín tiene su libro sobre la revolución del 59, que es quizá lo mejor que se ha escrito sobre el tema. Entonces, y por eso te digo, hay algunas ideas que fueron muy notables, muy bien pensadas. De hecho, durante el gobierno Montt también se fomenta ¿cómo se llama?, el comercio de cabotaje a lo largo de la costa nacional. Se fomenta también la construcción de nuevas ciudades, el caso de Puerto Montt, ¿no es cierto? Y de lo que va a ser la Que colonización nunca le gustó alemana. el nombre. Sí, le llama, ¿cómo se llama? Melipulli, Puerto Melipulli le Melipulli. llama. Que Sí. era el nombre original, ¿ya? Pero los fundadores de Puerto Montt le pusieron Puerto Montt nomás, y Puerto Varas, también a Varas no le gustaba eso, pero bueno, en fin, ya, de repente ir contra las mareas de la historia es un poco difícil. Claro. Y como te digo, el gobierno fue bastante ambicioso en ese sentido. El tema es que también el gobierno usó y abusó de los estados de excepción para mantener el control, ¿ya? 85 días, muchos de ellos, Ojalá meses. hubieran sido 85 Sí. días, incluso un año y medio en algún caso. Entonces, y se iban, ¿cómo se llama? Se iban repitiendo o Renovando, renovando, renovando finalmente. renovando los estados de excepción. Entonces, claro, como sea,
El asunto es que ahí hubo también una mala, ¿cómo decirlo? Una mala estrategia, ¿no? En vez de tratar de ganar, como decían los norteamericanos, la guerra de Vietnam, ¿no? Los corazones y las mentes, ¿no? De la oposición. Por último, tratar de suavizar las relaciones. El problema es que se empezaron a hacer más tirantes y de hecho un punto álgido que implicó que el gobierno de Montt se ganara un enemigo extra, fue la cuestión del sacristán, por Sacristán. ejemplo. Sí, Eso, eso. efectivamente. Sí, justamente, periodo con la iglesia que va a causar el quiebre del Partido Conservador. Pero justamente, ¿qué fue la cuestión sacristán en el corto plazo? Que ya fue una pequeña, como dice, usted Es. mencionaba que era una especie de anécdota que creció Sí, mucho. no tenía que haber pasado más allá de una anécdota. A ver, súper resumido. A finales del 56, de 1856, un tema en la Catedral de Santiago con el hijo de un sacristán que mal portado y que terminó costándole el trabajo a su padre. El tema es que el arzobispo de Santiago estaba afuera, estaba en vacaciones, estamos hablando de diciembre, ¿no? Estaba de vacaciones, el cabildo eclesiástico aprobó ¿cómo se llama?, el despido del sacristán, pero habían algunos sacerdotes que eran enemigos de Monseñor Rafael Valentín Valdivieso que le insinuaron al sacristán: oye, ¿sabe qué? Hay un recurso que todavía usted puede ocupar, una herramienta que es de la época de la colonia, pero todavía se utiliza, que es un recurso de fuerza, ¿no? Los recursos de fuerza son herramientas procesales que tienen como fin dejar sin efecto la sentencia de un tribunal eclesiástico, ¿ya? Pero en sede civil, o sea, en sede secular. Y había que apurarse porque el Código Civil chileno entraba en vigor el 1 de enero del 57, así que dejaba sin efecto, o sea, derogaba algunos instrumentos procesales, entre ellos el recurso de fuerza. El asunto es que el sacristán de apellido Santelices, ¿no es cierto? Llega, pone el recurso, pero viene el feriado judicial y, tú sabes, todas estas cosas duermen el sueño de los justos, pero llegó marzo y ahí, utilizando una frase de marketing, se le apareció marzo al presidente Montt, al señor Valdivieso, a los ministros de la Corte Suprema, al Cabildo Eclesiástico de Santiago, porque apareció esto, que todavía se regía por la ley antigua y por lo tanto había que entrar a estudiarlo. El mismo Valdivieso ratificó la decisión del Cabildo Eclesiástico de expulsar al sacristán. Y bueno, cuando a Monseñor Valdivieso lo notifican y le piden informe, porque lo típico, tú tienes que contestar a través de un informe, de la autoridad, qué era lo que había pasado, Valdivieso entrega una larga, larga, larga justificación, porque además Monseñor Valdivieso era abogado, había estudiado derecho antes y después se convirtió en sacerdote, así que fue bastante sesuda la defensa. Pero el tema es que Valdivieso además le advirtió a Montt, y se advirtió también a través de la prensa, así es como se mandaban mensajes las personas en esa época, de que él no importaba lo que pasara, no iba a hacer, si había una sentencia que era desfavorable en la Corte Suprema, él no iba a acatarla. No voy a parar. Y eso es un delito, el delito de desacato. Y como todavía está vinculado a la legislación antigua, a la legislación colonial, bueno, lo que pasó con esto fue que Valdivieso se enfrentaba a la posibilidad de ser exiliado. Exiliado de Chile. Bueno, en resumen, mientras se discutía todo esto en el Congreso Nacional, también empiezan a tomar posición algunos los miembros del Parlamento, del Congreso, y aquí es cuando lo que llama, ¿no es cierto?, Francisco Antonio Encina. Dice que se quiebra el tronco pelucón. Bueno, Encina tiene, no sé, 100 páginas hablando pestes de Monseñor Valdivieso y de todos los creadores del Partido Conservador, porque él hablaba aquí poco menos que el grupo pelucón era una especie como de fuerza nacional que mantenía el orden y la estabilidad de Chile, y que ahora lo que pasó fue que creamos un sistema de partidos políticos similar al europeo, y eso no le gustaba mucho a Francisco Antonio Encina. Pero efectivamente lo que va a pasar es eso. Va a surgir el sistema de partidos políticos chilenos. Ya teníamos al Partido Liberal, originalmente, estaba el Partido Conservador y el Partido Nacional. ¿Ya? El Partido Conservador es este partido minoritario, eso sí,
que se escinde del grupo Pelucón para defender los derechos de la iglesia, y por otro lado el Partido Nacional, que es el partido mayoritario al interior del Congreso, del quiebre, ¿no? Que va a apoyar al gobierno de Manuel Montt. Justamente de aquí viene la frase del partido, la libertad dentro del orden. Claro, libertad en el orden. Pero fíjate tú, esto terminó, por si acaso, muy a la chilena, porque Santa Elisa, vaya tú a saber por qué, pueden haber muchas explicaciones, retiró el recurso. Y por lo tanto, como retiró el recurso, el tribunal no se mueve, quedó extinta la posibilidad de mover de nuevo la misma causa. Y por lo tanto, hasta aquí nomás llegó esta historia, pero ahora tenemos un partido de oposición creado al interior del Congreso Nacional cuando antes no lo había. Sí, comienza aquí los movimientos más hostiles. Pero unas dos últimas cosas antes de llegar a este periodo más dramático del periodo del Puigdemont, es un poco esta obra legislativa. Justamente como hablamos antes, era un presidente que era muy conservador del derecho y crea y revisa más bien junto con Andrés Bello este código civil nuevo, justamente, esta exposición de nuevas reformas educativas, de museo, el ámbito de la reforma de la Universidad de Chile, también tenemos el ámbito de Cerro Calam, astronomía en Chile, justamente, sí. Hasta de Muñoz Boga, él fue el primero que trajo el cerro acá, un observatorio de investigación. Aunque eso sí creo que le estás dando demasiado crédito a Montt respecto al Código Civil, él estuvo en las comisiones, pero la cabeza pensante es Bello, ¿verdad? Por si acaso. Ahora, ¿cómo se llama? Los observatorios, había uno en el Santa Lucía, que ya no existe, está ese ya no es de Montt, ¿no? Pero el que se va a construir en el San Cristóbal, ¿no es cierto? Manuel Foster Recabarren, pero es de la Universidad Católica. Pero claro, efectivamente Montt le interesaba también el desarrollo de las ciencias. Piensa tú que durante su gobierno, ¿no es cierto?, se van a contratar un montón de científicos, se va a proseguir con el financiamiento de la obra de Claudio Gay, ¿no es cierto?, de la historia de Chile. Domenico Sacier, en fin, habían llegado un poco antes a Chile, el mismo Fomento del Periodismo a través del mismo Sarmiento, ¿no? Sarmiento tenía su diario El Progreso, ¿no? Que era una especie como de propaganda del gobierno de Montt. Hay una escena que, bueno, no sé si habrá sido real, la he visto reproducida en varias partes, donde Montt supuestamente le habría ofrecido cualquier cargo que quisiera a Domenico, y Domenico le dice, no quiero nada, de hecho, no, muchas gracias, pero no gracias. Y claro, efectivamente, como te dije, la ley de municipalidades, la creación de museos, el fomento de la ciencia, en fin. Los bancos, con la ley de bancos también. La ley de bancos, pero la ley de bancos ya al final del gobierno, sí. ¿No es cierto? La ley de bancos particulares, pero que claro, fomentan el desarrollo del crédito, ¿no? Y se crea un negocio en torno al crédito que permite también desarrollar empresas, proyectos de ¿cómo se llama? Inmobiliarios, proyectos también de carácter empresarial que evidentemente van a mover hacia adelante la economía chilena. Y a eso también yo le sumaría todo aquello que tiene que ver también con el tratar, como te dije antes, de sanear la economía chilena. Con el pago del empréstito, la última cuota en 1857, claro, parecía que había pasado la tormenta. El problema es que estalla una crisis a nivel global, una crisis mundial en 1858, y lamentablemente eso va a arrastrar a la economía chilena y la va a tener postrada un par de años. Ya hacia finales del gobierno Montt el asunto se empieza a recomponer un poco. Sí, ahí comienza la reactivación de la oposición política, es decir, la oposición liberal conservadora. El norte empieza a criticar mucho la oposición de Montt. Montt interviene en la economía. En esa época, usted llama que los consideran socialista. Y esa crítica... No, no lo dije. No, oye, pero Max, eso no lo digo yo, lo dice Manuel Montt. Sí. Cuando habla de los socialistas... los socialistas y los beatos, ya porque habla de la unión entre los conservadores y los liberales, la beatería e impiedad unidas en una coalición. Entonces justamente aparece esta posición política y comienza a pedirle peticiones. Ocurre una época trágica para Montt, donde muere su hijo finalmente, y le piden un gabinete de la confianza del Parlamento. Sí, ahí política, justamente. Lo que pasa es que esto, a ver, no era la primera vez, ¿ya?
No era la primera vez que se había utilizado esta herramienta, que es un resquicio legal al interior de la Constitución del 33, de retener la ley de presupuesto para conseguir, para que el Congreso consiguiese algo, en definitiva. Lo que pasa es que se utilizaba relativamente poco, porque el presidente de la República fundamentalmente lo que hacía era controlar el Congreso Nacional, quién era diputado y quién era senador. Entonces, Sí, no había mucha pelea en ahí. no había mucha pelea, ¿no? Pero claro, hacia el gobierno de Montt el asunto se pone un poco más complejo, porque ahora hay una oposición al interior del Congreso, que son los conservadores. Y no necesariamente los nacionales están así total y absolutamente cuadrados con todas las cosas que dice el gobierno. Si las coaliciones de gobierno sean poco, ¿cómo se llama? Poco fieles a su gobierno, no es raro, por si acaso. Y ocurrió, que eso, lo que tú mencionabas, ocurrió un fenómeno así como que todo vino encima, se le vino el mundo encima, muere su hijo mayor, que se llamaba igual que él, se llamaba Manuel, que es una muerte atroz porque muere en sus brazos con convulsiones, aparentemente le dio un derrame cerebral, de lo que he podido estudiar, digamos, y al mismo tiempo le tenían retenida la ley de presupuesto. Lo que pocos saben es que, producto de esto, Montt renuncia a la presidencia de la República. Mando una carta justamente con varas. No que Vara es el que redacta la Sí. renuncia. Hay varios modelos de renuncia. Hay una que no fue la que se mandó, que no es el borrador que aparece en el libro de Edwards, ¿no? Perdón, sí, digo, en el proemio, que en realidad es de Luis Barros Borgoño. Que dice una cuestión muy notable y que de alguna manera va a sonar 50 años, literalmente 40 años después, con Balmaceda, porque dice, le han insinuado a él que tome la ley de presupuesto del año pasado y la ponga en vigor. Y Montt dice, eso es una acción inconstitucional y no seré yo quien vaya a hollar y faltar al honor de mi juramento. Que corresponda a otros violar la Constitución. Yo no lo voy a hacer. Bueno, sin continuar más, veremos qué pasa. 40 años después, Sí. en la misma circunstancia, José Manuel Balmaceda va a seguir el camino, digámoslo, al otro lado. Pero bueno, en fin, el Sí. asunto es que al final el Manda la carta. Congreso se echa para atrás porque Montt presenta la renuncia y el Congreso dice, bueno, nada, no, si no era para tanto, en fin. De hecho, hay una carta muy notable que se le escribe a Vicente Pérez Rosales en 1858, a principios del año, donde recapitula todo esto y dice, y un senador que había sido ministro mío, ¿no? A quien yo consideraba un amigo, fue el arquitecto de todo esto, se refería a Fernando Lazcano, que después fue senador del Partido Conservador. Y en ese sentido, claro, ahí tú te das cuenta de que eso lo golpeó bastante, Montt estaba deprimido. Es raro, porque cuando uno analiza las figuras del siglo XIX, esta cuestión media granítica, monolítica, mucho mármol, mucho bronce, ¿no? Como que no tienen emociones. Pero el mismo Montt, entre otras cosas, renuncia a la presidencia de la República, primero por su situación familiar y en segundo lugar porque él no estaba dispuesto a hacer un gallito, en definitiva, con el Congreso, que lo iba a terminar llevando a una situación donde le iba a tener que comprometer su honor y su cargo como presidente de la República. Pero, como dice el viejo, la vieja, no, la vieja máxima, ¿no es cierto?, de von Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Efectivamente, eso fue lo que pasó. En 1858 se inicia nuevamente una guerra civil de baja intensidad al principio, y ya en 1859 hay un conflicto abierto, ¿no? Porque, claro, la política no dio paso, digámoslo, a conseguir que la oposición tuviese lo que quería, entonces, por lo tanto, se utilizaron otros medios, en este caso, la violencia. Sí, justamente el Norte y Club de Unión principalmente va a intentar motivar una asamblea constituyente, un reemplazo completo del régimen en nombre del pueblo de Chile, a diferencia del 51. O sea, Ah, ¿cómo bueno, este conflicto claro. bélico justamente del Pero norte, principalmente? fíjate tú que tanto en el norte como en el sur, pero con mucha menor intensidad y se mantiene un poco el discurso de
centro versus provincia. ¿Ya? Lo que pasa, ahí está el punto de inflexión. En 1851 el discurso se parece mucho más a lo que veíamos en la década del 20. En 1859, claro, se quiere reformar la constitución, se quieren hacer cambios, qué sé yo, pero al mismo tiempo también se habla de descentralización, ¿ya? Uh-huh. No con esa palabra, pero es lo que está detrás. Y el poder municipal. Claro, efectivamente. Y por lo tanto, claro, pero fíjate tú que eso de todas formas no va a prender y se va y vamos a tener que esperar a la ley de comuna autónoma 40 años después. Poco, 40 años, estoy mal, sí, no, como 30 y tantos años, no, 40 años después para que ocurra. Entonces, en ese sentido, claro, ahí tú te das cuenta de que, y el temor de que tenían la élite, ¿no es cierto? Era que, claro, finalmente los municipios iban a ser otra herramienta más de control del Estado. Pero esto al final es bien notable, porque no soy yo la persona que más ha estudiado el tema. Nuevamente sobre esto, aquí tendría que estar Joaquín Fernández o poner la cápsula de Joaquín hablando de sí. Esto sobre el tema, u otros profesores, Milton Godoy, por ejemplo, en fin, que han estudiado la materia. Y sobre eso, te diría yo, claro, aquí el gobierno estuvo a punto de ser derrocado. Hay una carta que le escribe Montt a uno de sus yernos que les dice, bueno, ya está todo preparado para que la familia salga a Argentina, ¿no? Y le encarga, le dice, por favor, encárgate de decirle, yo me voy a quedar aquí hasta el último día, ¿no? Yo no me voy a rendir, pero encárgate de decirle a mis hijos quién fue su padre, una cosa más o menos así, medio ominosa. Pero claro, eventualmente el gobierno logra vencer a las tropas de Pedro León Gallo, en fin, en el sur también se logra pacificar, que ahí hay otro tema, porque los liberales fueron a azuzar a los indígenas de la frontera para pelear contra el gobierno. Claro, y después los dejaron abandonados y el gobierno tomó acciones punitivas contra los indígenas, pero también se dio un fenómeno bien notable, porque se hace un parlamento, fundamentalmente en la zona del Ñuble, donde se crea una provincia, o sea, se divide en cuatro gobernaciones, ¿no es cierto? Y cada una de esas gobernaciones va a estar a cargo de un cacique indígena, que evidentemente un cacique que era leal al gobierno, ¿ya? Y aquí se da una cuestión muy notable, porque es territorio de la República de Chile, ¿ya? No es otra cosa, es territorio de la República de Chile, aquí no hay cuestionamiento. Ese territorio es parte de la República, administrado por la República a través de gobernadores indígenas. Pero lo notable es cuando Montt, y ahí se le escapa un poquito lo colonial, cuando dice, quedará bajo la administración de estos caciques, ¿ya? Como gobernadores, ese territorio, y los españoles, dice, no podrán entrar a él sin a la autorización expresa de sus gobernadores y bajo su propia cuenta y riesgo. Cuando habla de los españoles, se refiere a los que no son indígenas, en definitiva, al resto de la población de Chile. Entonces, y aquí es bien notable, porque efectivamente le entrega el gobierno de ese territorio a caciques indígenas para que lo administren a nombre del gobierno. Sí, es como una especie de delegación, pero reformándose y reafirmando que es territorio nacional, que es Chile, finalmente. Sí. Pero fíjate tú, por ejemplo, mira, yo no suscribo sí. Mucho las tesis de Bernardino Bravo Lira al respecto, pero evidentemente que hay algo un poquito de borbónico, si tú quieres, o de colonial en esa decisión, porque en el fondo, bueno, sin ir más lejos, piensa tú que durante la Guerra de Independencia, buena parte de la población indígena se situó del lado del rey, y se situó del lado del rey, más allá de ciertas caricaturas que he leído por ahí, se sitúa del lado del rey porque tenían intereses comunes con la monarquía, mantener sus privilegios, mantener el estatuto jurídico especial que les habían dado durante la época colonial, y por lo tanto, la república, ¿qué les ofrecía? Constituciones, igualdad, y que en definitiva los huincas se iban a ir a meter a sus territorios. Sí, iba a romper realmente con los acuerdos que ya estaban asegurados con el problema de todo español. Pero justamente en ese ámbito, volviendo al ámbito civil del centro de Chile, ocurre finalmente de que esta revolución, al fracasar, justamente Montt se mantiene en el poder, pero ya hacen dudar finalmente la mantención de la siguiente administración.
van a ser la figura emblemática, la siguiente, Claro. la posta, pero finalmente Lo que pasa se cuestiona esa administración. ¿Qué pasará frente con esta es que, figura de Varas? sí, lo que pasa es que, bueno, Varas asume como ministro en el año 51 y va a durar como ministro hasta el 56, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Antonio Varas fue también uno de los grandes arquitectos de la victoria del año 51, el apoyo ahí permanente de Montt. Varas era igual de duro que Montt, pero tenía más capacidad de negociación que Montt. Era capaz de comprometerse de forma mucho más sencilla, ¿no es cierto? Y tenía más olfato político en ese sentido. Montt hacía las cosas, pero Varas era un buen negociador. El problema es que se suponía que Varas iba a ser el candidato, ¿no? Por Era eso el lo ponen sucesor. de claro, por eso lo ponen de ministro del Interior en el año 60, sustituyendo a Jerónimo Urmeneta. Y el tema es que ni los nacionales estaban bien seguros de que lo querían apoyar. ¿Por qué? Porque se recordaban de lo que había ocurrido los primeros 4 años, 5 años de gobierno. Y por otro lado, también porque pensaban, bueno, aquí vamos a tener un nuevo Montt, ¿ya? Pero además también, fíjate tú, Varas, de lo que he podido estudiar, ¿no es cierto? Y de la correspondencia entre ellos dos, entre Varas y Montt, Varas no expresa el por qué no quiere ser candidato, pero sí dice, yo no voy a ser candidato. Hay unas cartas muy notables de Montt donde dice, bueno, efectivamente, pareciera que no hay cómo convencer a don Antonio, ¿no? Y si él no quiere, no podemos obligarlo. Entonces hay que pensar en otros candidatos. Surge el Un nombre, por ejemplo, consenso. claro, surge el nombre Silvestro Chagavía, por ejemplo, que había sido ministro de Hacienda, pero tampoco prende mucho. Además, también porque, vuelvo a repetir, el caso de Chagavía tenía la misma mácula de Montt y de Varas. Era una persona que había hecho su fortuna a pulso, sin haber heredado nada de nadie, había estudiado en el extranjero. Pero eso lo hizo con una beca y eventualmente se hizo una persona millonaria porque hizo buenas inversiones, un hombre bastante ducho para los negocios, ¿me entiendes? Pero no tenía bolengo, ¿eh? Entonces, por lo tanto, al final de los finales, se busca un candidato de consenso que además es un aristócrata, que es José Joaquín Pérez, Mascayano. Y José Joaquín Pérez, que era del Partido Nacional, gana la elección en el año 61, pero Pérez, que además también hereda un Congreso mayoritariamente nacional, ¿eh? Eso es lo otro, o sea, los nacionales habían ganado las parlamentarias, tenían una mayoría relativa, pero eran el partido más grande al interior del Congreso. Pero Pérez decide cambiar de caballo justo antes de asumir la presidencia. Cuando llega el momento de nombrar ministro, Pérez nombra ministros que son del Partido Conservador y del Partido Liberal. ¿Ya? No hay nacionales dentro de la administración, porque Pérez lo que hace es, bueno, va a tener un presidente nacional, pero al mismo tiempo usted va a tener ministros que son conservadores y liberales, es como una lógica de gobierno unidad nacional. Pero en el fondo, lo que hizo Pérez fue abrir las puertas de par en par a la fusión liberal-conservadora para que se enquistara en el gobierno durante los próximos 12 años. Y finalmente era un nuevo periodo de historia chilena, que es el periodo liberal, con presidente ya claramente del sector liberal. Bueno, Sí, sí, claro, en aunque este también caso. cuidado, porque por ejemplo, Federico Errázuriz Zañartu fue electo con los votos de los conservadores y de hecho Sí. durante los primeros 3 años de gobierno él intentó a todas luces tratar de mantener ¿cómo se llama? La La fusión. Lo que fusión. pasa es que, lo que pasa es que las presiones al interior del Partido Liberal, fundamentalmente la facción más laicista, y al mismo tiempo también la presión de los radicales que iban que eran tándem, no sé, querían, o sea, podían entrar en una coalición eventual con los liberales, hacían muy difícil el gobierno. Entonces, pero ahí ya estaríamos saliendo de lo que estamos hablando. Y claro, efectivamente, el Montt se retira literalmente a sus cuarteles de invierno, porque ya tiene, para el año 61, tiene 50 y tantos años. De hecho, Montt es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Chile. Y bueno, vuelve a asumir como ministro, o Corte sea, Suprema, presidente de la Corte presidente. Suprema.
Y entre medio tiene este cargo diplomático, ¿no es cierto?, representando al gobierno de Chile en Lima, que en algún momento Montt pensó que era una trampa, así como que me están mandando un lugar ahí a morir, de hecho, más encima porque entre medio está ahí una guerra, hay un golpe de Estado, una guerra civil en el Perú, entre medio, producto de los disensos que existieron respecto a cómo enfrentar la invasión española, ¿no?, en el año 64. Pero aparentemente Montt, con mucho criterio y con y además también piensa tú que su par argentino era Sarmiento, ¿no? Así que se conocían, ya Sí. sabía lo que iba. Hicieron tan de maíz precisamente para lograr sacar adelante una postura común respecto a las naciones ribereñas del Pacífico, ¿no? Contra la presencia española y, bueno, definitiva contra las provocaciones de la flota, ¿no es cierto?, que dirigía el almirante Pareja. Entonces, pero en general, y claro, de repente va a ser electo senador, en fin, Por pero Chiloé. Montt, claro, pero Montt va a estar Sí. alejado de la política, porque en realidad él, de lo que he podido leer, estaba ya cansado, o sea, los 10 años de la administración lo dejaron hastiado de la política. En el 64, 65, cuando lo llaman, lo hace porque, bueno, es el llamado al servicio, porque el presidente lo pidió a él mismo, ¿no? Pero, y además porque tenía conexiones con varios de los delegados que van al Congreso de Lima, pero para todos los efectos Montt ya no figura en política, ¿no? La cara visible, ¿no?, del Partido Nacional va a ser Varas, por un lado, los Urmeneta, ¿cierto?, José Tomás y Jerónimo, pero fundamentalmente Jerónimo, que de hecho va a tratar de ser candidato presidencial contra Errázuriz, ¿no? Pero para todos los efectos, Montt está, como te decía antes, en sus cuarteles de invierno. Va a Sí, ser un invierno sí. bien largo, eso sí. Sí. O sea, justamente se dedicará, como dice por aquí en los comentarios, a la Corte Suprema, ámbito legal, conocerá a un Arturo Prat muy insistente que va a forzarle que le hagan que hagan su prueba, finalmente, su examen. El examen de grado. Lo que pasa es que antes el examen de grado en derecho se rendía ante los ministros de la corte. Y claro, está toda la historia. Recuerda que Prat estudiaba derecho escondido, porque era muy mal visto que un marino estudiase una profesión. Pero al final eventualmente le dieron permiso y claro, podía venir a Santiago de vez en cuando porque es marino, ¿no? Entonces tenía que estar en la costa. Y vino a dar su examen de grado a la corte y la corte nadie le contó, saberlo tampoco, de que estaba cerrado porque estaban en feriado. Y justo estaba Montt, que se conocían de antes porque cuando van en la Esmeralda, o sea, A Lima, Montt va sí, en... a Perú. La Esmeralda lo lleva a Lima, al Callao, mejor dicho. Uno de los tenientes dentro de la Esmeralda era Prat, así que se conocieron ahí. Conste por lo demás que aquí iba un montón de gente famosa, porque iba Prat, Ulme, iba Prat, Montt y Balmaceda en el mismo barco. Balmaceda era el secretario de Manuel Montt, Sí. que tenían también, bueno, ahí ya hacer el perfil de Balmaceda es otro, porque Balmaceda tenía, miraba, Balmaceda tuvo hartos padres putativos, y uno de los primeros fue precisamente Montt. Y la cuestión es que, claro, Montt le dice: ya, mire, espéreme acá, va a buscar ministros, va por los despachos a ver para formar la comisión, y le arman la comisión a Prat. Le exigen que deje la espada y no la quiere dejar porque es un símbolo de honor, en fin, un marino nunca rinde su espada, al final parece que lo dejaron dar el examen con la espada, en fin, pero más allá de la anécdota, ¿no? Ahí tú te das cuenta cómo de repente se entrecruzan las vidas de distintas personas, ¿no? En estos nodos especiales, específicos que vemos en la historia. Sí, finalmente ya prolongado su vida al año 80, fallece y termina dejando una especie de símbolo que mucha gente va a recordar, mucha gente va a ir a su fallecimiento, un símbolo histórico de la República, un montón, una tremenda cantidad de personajes. Pero ya en conclusión, ¿qué significó para Chile finalmente esta administración de Montt? Este periodo de libertad dentro del orden. ¿Qué va a ser este reflejo para el Chile eterno de la historia republicana finalmente? Bueno, mira, a ver, te voy a dar mi opinión, ¿ya? Porque, claro, evidentemente podrán haber personas que podrían rebatir o Con más discutir lo que yo. críticas.
Claro, no, 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 o sea, yo también soy crítico de la administración de Montt. Lo que pasa es que, no sé, si miras, por ejemplo, los trabajos de Gabriel Salazar, que llamarle tirano es lo menos que podría ser de Montt. Mira, yo creo que, a ver, el gobierno de Montt fue un gobierno modernizador, o que intentó modernizar dentro de las posibilidades que tenía ya desde el punto de vista de los recursos, así como también el horizonte de posibilidad que la misma política le daba en ese momento, pero que al mismo tiempo también estaba en constante peligro de que todo se desmoronase producto de la efervescencia, ¿no es cierto?, política. De hecho, el gobierno de Bulnes y el gobierno de Prieto fueron gobiernos particulares. Uno se queda con la historia de Barros Arana, el decenio en la historia de Chile, y uno piensa que el gobierno de Bulnes fue una maravilla de paz y amor, pero en realidad fue un gobierno igual de autoritario que el gobierno de Prieto, y no mucho menos autoritario que el gobierno de Montt, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el autoritarismo, ¿ya?, se convierte en una especie como de tradición política en Chile. Autoritarismo que también los mismos que juraron acabar con él lo van a ocupar, que son los liberales, en definitiva. Más, un presidente más autoritario que Domingo Santamaría, que le escribe a Pedro Pablo Figueroa esa famosa carta, que más encima dice: yo no voy a dejar que los teorizantes destruyan lo que Portales, Bulnes, Montt y Errázuriz construyeron. Y Montt, que además también lo recuerda en otras cartas, el mismo Santamaría, que lo exilió dos veces, es un referente para Domingo Santamaría. Entonces, mira, si el mismo Santamaría, que fue un furibundo liberal y un enemigo político de Montt, un rival político, consideraba que su gobierno fue beneficioso para la República, bueno, en realidad yo creo que ¿quién va a ser un historiador en el siglo XXI, ¿no es cierto?, diciendo algo menos que eso. Fue un gobierno que fue modernizador, fue un gobierno autoritario también, fue un gobierno que tuvo que enfrentar dos guerras civiles con todo el costo económico, personal, político, todo lo que tú te puedas imaginar, pero de buenas a primeras fue un gobierno que abrió, creo yo, espacios bastante claros para la modernización. Primero, tomando la posta que dejó Bulnes, pero al mismo tiempo también impulsando esas políticas para lograr que llegaran a buen puerto. Profesor, quisiera decirle muchas gracias por una muy grata presentación que nos permitió justamente embarcarnos en esta figura, más allá de esta imagen muy teóricamente fría de Montt, entender un poco su obra modernizadora y ver finalmente ese legado histórico que va a significar, como usted dice, como un referente que se ha mencionado por distintos presidentes hasta la fecha. Así que muchas gracias a usted por la presentación, al chat por su participación de este día de hoy y vemos en otra ocasión. Que esté muy bien, muy buenas noches. Hasta la Buenas próxima. noches, muchas gracias por la Adiós. invitación, Max. Nos Igualmente, vemos. adiós.